Hola, Buenos días. ¿Cómo has pasado Navidad? Buenas. ¿Le has pasado bien? ¿Por okay. qué? Mm. Voy a deshabilitar la sala de espera y voy a reproducción sonidos, mm. mm. bueno, hola Hola, buenas tardes Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes Eric, Katherine, Giovanni, Sofía, buenas tardes Mozambique, ¿cómo estás? A ver. Ya. Yeah. Espero que hayan unas bonitas fiestas. Gracias a los invitados libres que están aquí, Katherine, Eric. Que van a escuchar la clase de RM. Esperamos dos minutos para que puedan sumarse algunos compañeros y podemos empezar. Estimados amigos, buenas tardes. Qué gusto volvernos a conectar. Espero que hayan tenido unas lindas fiestas. Eh, bueno, continuamos con nuestro avance, porque obviamente, al margen de los feriados, no tenemos que continuar. ¿no? Parte del sacrificio, ¿no? de lo que caracteriza un joven que se está preparando para una universidad, ya que muchas veces no hay descansos, ¿no? los descansos no son muy recurrentes. El día de hoy lo que corresponde al avance es la parte de, bueno, hacer un pequeño repaso, eh, obviamente tenemos ya nueve avances, hubiese querido revisar este, eh, problemas puntuales de cada uno de los temas, pero a veces también cuando se quiere abarcar mucho, no sé, es este... Eh, no sé, llega a una explicación bastante sólida ¿no? Así que por lo menos he tratado de procurar Juntar problemas que no se ha podido explicar en su momento O algunas situaciones diversas ¿no? O distintas a las que ya se ha explicado para, Sobre todo para complementar Lo que estamos revisando ¿verdad? ¿Listo? Bien, entonces, la mecánica la de siempre no Voy presentándole los problemas Y obviamente que como es un repaso y son temas que ya conocidos ¿no? Con mucha mayor razón A diferencia de nuestras clases convencionales conforme se los vaya presentando, ustedes vayan devolviéndome a mí una respuesta, algún resultado, algún alcance. O si es alguna pregunta, también vale, ¿ah? ¿eh? No hay problema. Ya, se me escucha muy bajo, dice. A ver, ahora vamos a probar el audio. Ya, hola. ¿Me confirma, por favor, que se me escucha? Ahora sí, con más claridad. Piero, ¿me confirmas? Hola, hola. Se me escucha con claridad. Voy a agradecer, por favor, que me confirmen. Ahora sí se me escucha. Ya. Bacán. Ya, Saulo dice que me escucha. A ver, Katherine, se me escucha. Jean-Pierre, César, Giovanna. Pueden confirmarme, por favor. Jennifer, Eric. Bacán. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces el procedimiento de siempre, ¿no? Tenemos ahí un problemita en la pantalla. A ver cuadernito a la mano, o de repente tus hojitas, tus separatas, ¿no? Eso ya es manejo tuyo. ¿Se acuerdan que la primera semana, las primeras semanas, los que revisamos fue algo de plan de conteo de figura, ¿no? De repente algunos de ustedes me dirán, profesor, yo no estuve en esas clases. Bueno, entonces es tu momento, por, por poder ahí fue este. Eh, de repente rescatar algo de lo que se ha explicado. ¿Listo? ¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en el siguiente gráfico? Los que estuviesen, los que estuvieron o recuerdan o tienen algún conocimiento, saben de que hay alguna relación para poder este, resolver este problema, ¿no? Sí o no? Ya está. Veamos entonces. Ya está. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Hola. ¿Alguna respuesta todavía? Bien, como siempre, ¿no? el primer problema de la mañana, permítanme. Para empezar, eh, hay que recordar que, por ejemplo, en esta zona amargada de azul, fíjate bien ahí. ¿Se puede ver la zona marcada azul? ¿Me puedes confirmar, por favor? Ahí lo he resaltado. Uh -huh. Ya está. Ya está. Listo. Estoy conectado, ¿no? Chicos, me confirman por favor que se puede ver la zona marcada de azul. Hola, ¿se me escucha? Uy, no, no podemos avanzar así. Hacia... Ya está. Gracias, Piero. Listo. Entonces, esta zona marcada de azul, esta zona marcada de azul por aquí. Muy bien. En la, zona, en la zonita marcada de azul se puede contar una cantidad de los que conocemos, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. ¿Te acuerdas que había que aplicar aquí la, una formulita para las cuadrículas? Como acá tenía yo dos columnas y acá tenía tres filas. No, entonces yo iba a indicar, ¿no? Aplicar la fórmula de los adyacentes por cada lado. Acá está. 2 por 3 sobre 2. Y como este es 4. Perdón, como este es 3, sería 3 por 4 sobre 2. Ya. ¿Me dejo entenderlas ahí? Creo que vamos bien. Va acá. Entonces. Listo. Esa es la cantidad de cuadriláteros que hay en la zona de azul. Claro, es una región conocida. ¿Te acuerdas que teníamos que recordar o reconocer una zona que ya eh, recordemos cómo aplicar la relación? Listo. Ya. Ahora tengo por aquí la zonita marcada de verde, mira. Resaltado. Ya está. Acá una idea muy parecida. Tengo dos filas. Y tengo eh, cinco columnas. Por darles un nombre, ¿no? Simplemente por darles un nombre. La idea era esa. Entonces, como acá tengo cinco, sería cinco por seis sobre dos. Como acá tengo dos filas, sería dos por tres sobre dos. Va acá. Pero hay un detalle, ¿no? Hay un detalle. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿cuánto sale esto? A ver. Esto que está por acá. ¿Cuánto me sale? Dieciocho. ¿Sí o no? Esto me sale 18. ¿Y esto que está por acá me sale cuánto? 45. 18 y 45. Cuando yo digo que en la zona de azul hay eh, 18 cuadriláteros y cuando digo que en la zona de verde hay 45 cuadriláteros, este cuadrilátero sombreado acá en el centro, él se está contando dos veces, ¿cierto? ¿sí? Entonces hay que quitarlo. Claro, hay que quitarlo una vez. Perfecto, esa es la primera observación al respecto. No va a ser la única. La zona de azul y la zona de verde. Porque así como tenemos ese cuadrilátero en común, también tenemos algunas zonas, o algunos cuadriláteros que no han sido contados y están en ambas regiones. Por ejemplo, ya. voy a pedirles que me coloquen un sí o un no en el chat. Para saber si se está comprendiendo. Estamos de acuerdo que ese cuadrilátero de fucsia no está en el conteo. Hemos contado ese cuadrilátero de fucsia, sí o no? Obviamente que no está, si sí no Piero. Piero, se puede ver ahí el cuadrilátero de fucsia que he resaltado. Muy bien Israel, es evidente, ese cuadrilátero de fucsia no está en el conteo. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahí va uno. Y así como él, tampoco va a estar este que, tampoco está este que está por la Mira, acá hay otro. ¿Se puede ver o no? Ese cuadrilátero de fucsia tampoco está en el conteo. ¿Listo? Hasta ahí van dos. Entonces, si en la parte vertical hay cuadriláteros que no hemos contado. En la pata horizontal también. Por ejemplo, mira, acá hay otro. Me estoy apoyando en el color de función ¿no? Ahí tenemos uno. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el otro? Dos. Bueno, voy a colocarlo encima. Hasta acá. Sería tres. Muy bien. Entonces, hay cuatro en la vertical y cuatro en la horizontal que no se han contado. ¿no? En conclusión, ¿cuántos más debería agregarle a esta cantidad? Le resto uno por esta casilla o este cuadrilátero que está acá en común, que se ha contado dos veces. Y le voy a agregar seis porque hay dos en vertical que no he contado y cuatro en horizontal que tampoco he contado. Ahí está. La cantidad de cuadriláteros sería 68. ¿Sí? La clave es la A. Ah, interesante, ¿no? ¿Te das cuenta que hemos utilizado la relación y luego hemos, hemos utilizado también esa idea del conteo directo o el conteo por simple inspección, ¿no? Así como lo hemos hecho en los problemas, como se ha explicado en su momento. Ya, ¿se comprendió la idea, amiguitos? Voy a agradecerles, por favor, muchachos, que me respondan, sobre todo, para saber que estoy conectado. ¿no? Creo que. Fueron los problemas de conexión y yo estoy haciendo la clase de lo más como normal. Muy bien, Catherine, muy bien, Ruth, ¿están de acuerdo? y resulta que estoy fuera de la clase no cosas que se acostumbra a suceder por eso sería bueno la participación de ustedes no que estén así activos listo y hasta muy bien perfecto vamos entonces bueno una idea muy similar a la anterior ¿no? es como para poder transmitirles otra idea calcule el número de cuadriláteros en el gráfico calcule el número de cuadriláteros en el gráfico. Yes. Listo. Muy bien. Otra vez hay que reconocer muchachos por acá. Hay que reconocer uh -huh. la forma, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, ahí, esta es una cuadrícula, ¿no? Donde tú, si tú te fijas bien, tenemos por acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 4, y con él serían 6. 6 especies de columnas y 4 filas. Yes. Para el otro lado ocurre lo mismo. No, tengo por acá. A ver. Tenemos, ¿no? A ver por aquí. Listo. En la zona azul, ¿qué tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis también cuadrículas. ¿No? Y cuatro filas. Entonces, podemos aplicar aquí la fórmula de los adyacentes dos veces. Para la parte de azul... 4 por 5 sobre 2 por 6 por 7 sobre 2. Para la parte de fucsia, 4 por 5 sobre 2 porque son las filas, 6 por 7 sobre 2 porque son las columnas. ¿Sí o no? Yes. Perfecto, muy bien. Hasta ahí tenemos, para cada una de esas cuadrículas, tenemos una cantidad de cuadriláteros. Pero hay un detalle: se puede ver en la pantalla la zona de color amarillo que he resaltado. A ver, por favor, confírmame si te lo, te lo voy a agradecer. ¿Está? Gracias, Piero, por estar muy activo participando. Creo que se ve, ¿no? ¿O no se ve? A ver, el resto me puede confirmar, por favor, si se, si se puede ver ahí la zona de amarillo que he resaltado. Ya está, creo que sí, ¿no? Perfecto. Entonces, otra vez, ¿no? Cuando yo cuento los cuadriláteros en la zona de azul y cuando cuento los cuadriláteros en la zona de fucsia, esa zona de amarillo se está contando dos veces, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Quitarle una vez, ¿no? Quitarle todos los cuadriláteros que aparecen en la zona de amarillo. Pero esa zona es una cuadrícula, obviamente. Entonces, hay que aplicar ahí la relación. De cuatro columnas y cuatro filas. Entonces sería 4 por cinco sobre dos por 4 por 5 sobre 2. Y creo que se acabó. Estimados amigos, miren a qué se reduce el cálculo de los cuadriláteros. Muy bien. Se acabó. Lo demás es un cálculo. Esto que está por acá sería eh, 210, con 210, 420, y menos 100 me saldría 320. La clave es la A. Ya está. Estimados amigos, por favor. Voy a agradecerles que me confirmen que se ha comprendido la idea. Digo, en todo caso, más o menos, profe. Bueno, ya lo que sigue es practicar nada más. Pues, ¿no? no tenemos de otra, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya está. Bueno, algo más manejable. Orden de información. ¿Qué tenemos por aquí? Se reúnen cuatro estudiantes, dice, de... Uh -huh. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos Cada uno de ellos es de distinta especialidad Medicina, Derecho, Farmacia y Biodontología Además provienen de diferentes departamentos Ica, Tumbes, Amazonas y Puno No necesariamente en ese orden Y para refrescarse prefieren bebidas diferentes Té, café, leche y jugo No necesariamente en ese orden Si se sabe que Julio toma té El de Ica estudia odontología Carlos no estudia medicina. El que prefiere jugo es de Tumbes. Gustavo es de Amazonas. El que toma leche estudia derecho. Enrique no es... ...estudia Carlos. ¿Y de qué departamento es Enrique? Estimados amigos, ¿cuál es la clave? Yo no he leído al detalle despacio para que alguno de ustedes me dé una respuesta. Muchachos, estamos en repaso. ¿eh? Si normalmente la, durante el avance les pido que por ahí me propongan una solución o una clave... Ahora que estamos en repaso con mayor razón. Ya está. Nadie. Bueno, vamos avanzando. Para empezar es una pregunta para, con cuadro de categorías. Tenemos cuatro amigos. Entonces, eso me indica que van a haber cuatro columnas. ¿no? Eso es lo que se sugiere. Y de cada amigo vamos a colocar su nombre, su especialidad, su bebida y su ciudad. Eso quiere decir que van a haber cuatro filas. Ya está. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, y como siempre, acá tenemos los datos. Empezamos por un dato preciso. Muy bien. A ver, ¿qué dice por aquí? Julio toma Entonces, acá está Julio. Él dice que debe tomar té, ¿no? Voy a colocar de manera arbitraria acá arriba los nombres y abajo las bebidas. El que prefiere jugo es de Tumbes. Ah, entonces obviamente Julio no puede ser de Tumbes. Voy a colocar por acá el que toma jugo y por acá el de Tumbes. ¿Listo? Muy bien. Gustavo es de Amazonas. Ya está. Gustavo es de Amazonas. Entonces obviamente Gustavo no podría estar acá, pues, ¿no? Porque acá, acá dice Tumbes. ¿no? Tengo que colocar otra columna donde diga Gustavo e indicar de que él viaja a Amazonas, ¿no? Está. Enrique no es de Tumbes. Enrique no es de Tumbes. Entonces, si acá está Enrique, acá no puede ser Enrique. Enrique tendría que estar en la cuarta columna. ¿no? Y me están indicando que el, que el, que el de Puno toma café. Ah, vaca. Julio no puede ser de Puno. ¿no? Entonces, de Puno tendría que ser Enrique. Y él debe tomar café. Mira, hasta ahí con esos datos el cuadro está casi completo, ¿sí o no? Entonces, inclusive podemos completar acá que Julio vive en Ica. Gustavo debería de tomar leche, que es la única opción que me queda. Y finalmente la segunda columna le corresponde a Carlos. Ya creo que hasta ahí hemos sido muy ligeros, muy rápido lo hemos hecho. ¿Ya pueden confirmarme si estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Se los voy a agradecer. Está bien, ¿no? Claro. Ya está. Veamos entonces. Continuamos. El de ICA estudia odontología. El de ICA estudia odontología. Entonces acá debe ser odontología. El que toma leche estudia derecho. A ver, por acá, ¿dónde está el que toma leche? Acá está Gustavo, él debe estudiar derecho. Carlos no estudia medicina. Sí. A Carlos que le debe tocar. Farmacia. Ya está. Me estaban preguntando qué estudia Carlos y de qué departamento es Enrique. Vaya, ah, pues Carlos estudia farmacia y Enrique es de pool. La clave que tenía esa combinación era la E. Listo. Muy bien, muchachos. Creo que se ha entendido, ¿no? Estábamos bien hasta el caso anterior, entonces creo que podemos continuar con esto. Ya. Seguimos con los problemas de orden de información. Un problema de que tú me vas dando por ahí algún alcance. ¿Qué dice? Ocho personas. Ocho personas por acá. Ocho personas. Hola. Yeah. Ocho personas se sientan alrededor de una mesa circular cuyas sillas están igualmente distanciadas. ¿Mm? Orden circular. A se sienta a tres lugares de B quien está frente al que está a tres lugares a la derecha del que está frente a A. Dios mío. Vamos despacio. C está frente a D y junto y a la izquierda de E. E. ¿Quién está al frente de F? F, que está junto a B. Si G está junto a B, ¿quién se sentó junto y a la izquierda de H? Ya está. Perfecto. muy bien vamos entonces alguien tiene alguna respuesta no está un poquito elaborado el problema no claro lo que obviamente el objetivo era por aquí este complementar con algunas cosas que no se habían hecho no, por ahí poner algunos problemas con otra, con otra forma, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, muchachos. Voy a pedirles, por favor, que conforme vayamos avanzando, eh, vayan ustedes este, confirmando de que se va comprendiendo, ¿ya? Mira, vamos a empezar por acá. Por la parte que dice que A se sienta a tres lugares de B. Y B, quien está al frente, al que está a tres lugares a la derecha de Está frente a... Bueno, voy a colocar a A en una posición arbitraria. Y aquí el que está al frente de A. Está frente a A, aquí. Sigue mi láser. ¿ah? Está a tres lugares a la derecha del que está frente a A. Recuerda que... Para yo indicar una orientación en la mesa circular... Tenía que de manera imaginaria ubicarme en esa posición, ¿sí o no? Entonces, si yo me ubico aquí... Recuerda que esta vendría a ser mi derecha. ¿Listo? Si yo estoy sentado en esta posición... Estoy sentado acá, está bien hacia mi derecha. Perfecto. Listo. ¿Cuántas, ¿Cuántos lugares? Uno, dos, tres. Ahí está. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? El azul está a tres lugares a la derecha del que está frente a Pero ¿puedes confirmarme, por favor? Bacán. Gracias, Israel. Listo. Entonces continuamos, Hasta ahí todo bien. Seguimos. Mira cómo lo estoy planteando. ¿eh? Ahora, ¿quién está al frente? Ah, ya. Él está al frente. B, ¿quién está al frente? ¿De quién? Del que está a tres lugares a la derecha del que está frente a A. O sea, frente a él está B. Listo. ¿Te das cuenta? Mira, repito. ¿eh? B, ¿quién está al frente? ¿Al frente de quién? Del que está a tres lugares a la derecha de quién? Del que está frente a A. Listo. Y seguimos leyendo porque por acá, mira. Vamos a comprobar de que está bien lo que hemos hecho, porque me dicen A se sienta a tres lugares de B. Veamos. Si acá está A, contamos. Uno, dos, tres. B está a tres lugares de A. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo, Piero? ¿Me confirmas? Uh -huh. Ya. Bacán. Muy bien, Catherine. Gracias por colaborar. Piero, que se están ganando, ¿va? ¿eh? A ver, veamos entonces. Seguimos. Bueno, vamos completando. ¿Qué más dice? F está junto a B. Ahora, ¿pero está junto a su izquierda o a su derecha? No lo sabemos. Seguimos leyendo. E, quien está al frente de F. Ah, y entonces mira. Si acá estuviese E, E tiene que estar al frente de F. No, pero no se puede. Ah, no, empezamos de acá, ¿no? F está junto a B. A ver, entonces veamos. F puede estar aquí a la, a la derecha de B, o puede estar a su izquierda. Si estuviera a su derecha, me dicen por acá que E está la frente. Pero acá al frente está A. Ah, entonces esta posición queda descartada. Creo que la única posición para que eh, F esté junto a B es que esté junto y a su izquierda, ¿no? Y frente a F está E. Es lo que me dice el problema. ¿Sí o no? Seguimos leyendo. D. C está al frente de D y junto y a la izquierda de e. A ah, que va acá, Como acá está E, C tiene que estar junto y a su izquierda. ¿no? Y C también tiene que estar frente a D. Ya está. Listo. ¿Se acabó? Finalmente me dicen por acá, G está junto a B. Ah, Solamente me queda esta posición, pues, para G, que esté junto a B. Bueno, como por acá me están indicando... Quiero, eh, me daré el alcance, el profe, G es está frente a, por supuesto. Esta posición de azul, ¿para quién me queda? Para H. ¿Sí o no? Esta posición de azul me quedaría para H. ¿Estamos de acuerdo con eso? viendo la idea. Creo que lo tenemos todo, ¿no? ¿Sí o no? Listo, se acabó. Me están preguntando ¿Quién se sentó Uh -huh. ¿Quién se sentó junto y a la izquierda de H? Ah, e. La clave es la C, ¿no? E. Me dicen por acá una observación, profe. Si no me dicen junto, no puedo saber los espacios exactos, ¿verdad? Pero por supuesto, bueno, si me dicen junto es inmediato. Si simplemente me dicen a la derecha o a la izquierda, sabemos que pueden ser varias posibilidades, ¿no? Estimados amigos, ¿pueden por favor confirmarme que se ha entendido este problemita que estábamos revisando, bien bonito, sobre el orden de información circular? Sofía, ¿qué te pareció? Eric, Eric Sánchez, Rodrigo, Rancés, ¿cómo vamos? Marcos, Marco, Jennifer Aguilar, ¿cómo vamos? Giovanna, Jean-Pierre, ¿todo bien? Perfecto. Listo. Y yes. hasta. Otro problema de orden circular para ir cerrando esto, a ver, que tenemos en el ejemplo número 5, que dice. Ya, ahora sí, pues no, apóyame, aporta algo. Seis personas juegan póker alrededor de una mesa circular. Luis no está sentado al lado de Enrique ni de José. Muy bien. Fernando no está al lado de Gustavo ni de José. Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. Y Pedro está junto a Enrique. ¿Quién está al frente de Luis? Ya yes. Me dicen que no están... <coughs> ya está. Muy bien, ¿lo tenemos? A ver. Uh -huh. Ya está. Chicos, avancemos porque la verdad es un repaso, ¿no? Estamos en el problema 5. No, poco a ¿eh? La B me dice Piero. Procedemos. Obviamente, como me dicen por acá, eh, me están indicando. En lugar de hacerme una afirmación puntual, aunque aquí está, ¿no? Por acá, mira, Pedro está junto a Enrique, ahora. Dato preciso. Pero no tanto, ¿no? Porque no sabemos si es junto a su izquierda o junto a su derecha. Sí. Hay que tomarnos por acá alguna posibilidad. Si acá está Pedro, él tiene que estar junto a Enrique. Ya, voy a tomarlo acá a la derecha, ¿ya? Porque si tú te das cuenta en la pregunta, me están indicando. por fortuna de repente no va a haber alguna orientación de izquierda a de derecha así de manera rigurosa pues. ya está entonces si colocamos a enrique de manera arbitraria junto a pedro pero eso no puede ser bien otro, también puede ser al otro lado Vamos a comprobar que la respuesta va a ser la misma ya sabes por qué porque ninguno de los datos me dicen por ejemplo que está Rigorosos en ese aspecto. Voy a tener. Si Enrique está junto a Pedro, ¿no? luego me dicen: Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. ¿no? Y Luis no está sentado junto a Enrique. Entonces, mira, acá hay algo importante. Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. Tampoco de Luis, porque Luis no está al lado de Enrique. Pedro ya está a su lado izquierdo. Entonces, ¿quién me quedaría como única opción para ubicarlo aquí junto y a la derecha de Enrique? Dame una respuesta, por favor. Entonces, sobre, si me das la respuesta, te vas a dar cuenta cuál es la posibilidad. Muy bien, Israel. Israel me dice que es José. Obvio, ¿no? Es lo que queda. Ah, profesor, ya voy comprendiendo cómo va a ser la mecánica de la solución del problema. Excelente. Entonces, creo que se va comprendiendo. Se acabó. Avanzamos. Fernando no está al lado de Gustavo ni de José. Ah, ya. Entonces, José. Como ya tengo acá a José, puedo analizar a José. José no está al lado de Fernando. ¿Qué más? Luis no está al lado de Enrique ni de José. O sea, tampoco está Luis. No está Luis. Enrique está al lado izquierdo al igual que Pedro. ¿Qué posición le queda a la derecha de José? Gustavo, la única opción. Ah, creo que se acabó el problema, ¿no? La otra posibilidad dice Fernando, eh, no está al lado de Gustavo, ah, entonces acá no puede ser Fernando, tendría que estar Luis, y finalmente al lado de Luis tendría que estar Fernando. Me están preguntando quién es el que está frente a Luis, el que está... ¿No? O José. Enrique, a ver, verifíquenlo ahí bien, por favor, de repente me he equivocado. ¿no? Entonces pueden ustedes ahí proponer alguna solución. Israel, confírmame, Sofía, Piero... ¿Me confirman, por favor? ¿Ya está? Creo que está bien, ¿no? ¿Sí o no? Bacán. Listo. Perfecto, chicos. ¿Se comprende? idea o no? No he entendido nada, no vale, ¿eh? si no han entendido para qué voy a avanzar. Ya está. Estimados amigos, entramos a la parte de... Mentiras y verdades. Voy a leerlo despacio, tú vas mirando el problema y por ahí vas planteándome si es posible una solución. Ejemplo número 6. Cinco niños juegan a ser rana o caimán. Cinco niños juegan a ser rana o caimán. Se sabe que las ranas siempre mienten y los caimanes siempre dicen la verdad. ¿Está? Aldo, Beto, Aldo dice, Beto es un caimán. Ciro dice, Daniel es una rana. Enrique dice, Aldo no es una rana. Beto dice, Ciro no es caimán y Daniel dice, Enrique y Aldo son animales diferentes. Uh -huh. Listo. ¿Listo? ¿Tenemos alguna respuesta? A ver. Obviamente, creo que no se puede este por aquí. Creo que se reconoce que no hay enunciados contrarios ni equivalentes, ¿no? Más idónea es la que corresponde a analizar, eh, utilizar el principio de suposición. ¿no? Hay que comenzar a probar. A ver qué tenemos como datos o como condiciones que los niños son rana o son caimán. ¿Sí o no? Perfecto. El que es rana, eh, miente. La verdad. Ya está. listo vamos entonces a ver caballero nada más a ver tengo por acá algunas respuestas me dicen que es la B Saulo no ya listo hay que ir probando pues en realidad no cada uno de ellos es un gran caimán entonces recuerda que cada vez que yo le asignaba eh, un valor de verdad, alguna proposición, había que utilizar esa información, ¿no? Por ejemplo. Supongamos que Aldo es Caimán. Ya, si Aldo es Caimán, ¿qué cosa hace él? Dice la verdad. Ya, ahora tú te preguntas qué cosa es verdad. Acá dice que Beto es un caimán. Eso debería de ser verdad. ¿Me dejo entender hasta ahí? Voy a agradecerles por favor que me confirmen. Ya, bacán. Ahora, acá dice que Beto es Caimán. Entonces, eso implica que por acá Beto, acá está, mira, debería de ser Caimán. Y como Beto es caimán, él tiene que decirle verdad. Ah, ya. ¿Y qué cosa dice Beto? Ciro no es caimán. Y eso es verdad. Ciro no es caimán. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, Ciro, si no es caimán, si es verdad que no es caimán, ¿qué debería de ser? Rana. Listo. Hasta ahí. Voy a agradecerles, por favor, que me confirmen que se ha comprendido la idea. Inclusive, Saulo me dice, profesor, son cuatro ranas. Pero me dice, hay tres ranas y dos caimanes. Ya, pero hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Katherine me dice que sí, perfecto, ya vamos a hacerlo todos juntos pues para poder comprender entonces creo que con ese análisis ya se va comprendiendo la idea, ¿no? de qué es lo que tenemos que hacer, procedemos si Ciro es rana él es miente ¿y qué está diciendo Ciro? Daniel es una rana y es mentira ah, ya, es mentira que Daniel es rana entonces Daniel no es rana, Daniel ¿qué debería de ser? Caimán Daniel es Caimán si Daniel es Caimán, él tendría que decir la verdad ¿qué cosa es verdad? Enrique y Aldo son animales diferentes. Enrique y Aldo son animales diferentes. Ya, eso es verdad. Es verdad que son diferentes. Entonces, si tú observas, Aldo aquí es caimán, ¿sí o no? Aldo es caimán. Eso quiere decir que Enrique tendría que ser qué cosa? Una rana. Ya está. Si Enrique es rana, entonces esto es mentira. Él miente, ¿no? ¿Sí o no? se acabó, pero si se acaba el problema no, pues hay que comprobar el último porque si Enrique es rana y está mintiendo, veamos qué es lo que es mentira cuando acá dice que Aldo no es una rana, es mentira Aldo no es una rana y es mentira, este no con este falso se van y me quedaría que Aldo es una rana pero acá hay un problema, porque nosotros hemos visto que Aldo qué cosa es, es un caimán sí o no entonces llegamos a una contradicción Llegamos a un absurdo. ¿Profe, que está mal el problema como lo hemos hecho? No, está bien, pues ¿no? nosotros hemos explicado en su momento de que en estos problemas de mentiras y verdades, cuando utilizas el principio de suposición, vas a llegar muchas veces a una contradicción que te está indicando que lo que has asumido es incorrecto. Entonces, ¿dónde empezó todo? Cuando yo asumí que Aldo era Caimán. ¿Sí o no? Entonces, ¿Aldo no es Caimán? Pues Aldo que debería de ser, necesariamente. Rana. Ay. Aldo debería de ser rana, sí o sí. Ya, a ver, me confirman hasta ahí si estamos de acuerdo. Voy a agradecerles por favor que me confirmen si se va comprendiendo esa idea. Ya está. Listo. Vamos entonces. Hola, ¿se me escucha? Voy a puedo eh, hola, hola. Confírmame por favor. Ya, va acá, acá. Seguimos entonces, ya. Entonces, habiendo explicado el caso anterior, ya ahora probando con Aldo Rana, creo que es más fácil, pues, ¿no? ¿Sí o no? Si Aldo es Rana, él miente. ¿Qué cosa es mentira? Que Beto es un caimán. ¿no? Beto es un caimán, ya. Yes. Entonces, Beto no es caimán, Beto debería de ser rana. Si Beto es rana, él debe mentir. ¿Y qué cosa es mentira? Que Ciro no es caimán. Es mentir. Yes. Ciro debería de ser caimán. Ciro es caimán, él debe decir la verdad. ¿Qué dice Ciro? Daniel es una rana. Ay, entonces Daniel por acá es rana. ¿Qué dice Daniel? Enrique y Aldo son diferentes. Y como Daniel eh, miente porque es rana. Enrique y Aldo son diferentes, no es mentira, pues. no deben ser diferentes, ellos deberían de ser iguales. Como Aldo es rana, Enrique también debería de ser rana. Ya está. ¿Qué cosa es mentira? Que Aldo no es una rana, ¿no? Es mentira que Aldo no es una rana. Ya está. Es mentira. Entonces, Aldo sí debería de ser rana. A ver, observa. Ahora sí está correcto, ¿no? Sí o no. Aldo debería de ser una rana. Ya está. Muy bien. Perfecto. Listo. Continuamos entonces. ¿Me dejo entender hasta ahí? Voy a agradecerles, por favor. Muy bien, Piero, que me confirmen si he entendido la idea o el análisis de este problema, muchachos. ¿Cómo vamos hasta acá? Creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Confirma. Back. Más ideas entonces, seguimos avanzando. Ya, con lo que se ha explicado en el problema anterior, con lo que hemos recordado, a ver qué dice por acá el ejemplo número 7. Ya está. Me dicen, a ver, el señor pintor, el señor albañil, el señor contador y el señor ingeniero trabajan en una empresa. Como pintor, albañil, contador... Ya está. Aunque sus nombres no corresponden a sus profesiones, ellos afirman lo siguiente. El señor albañil dice, yo soy ingeniero. El señor ingeniero dice, yo no soy el contador. El señor pintor dice, yo no soy el albañil. Si solo uno de... Ya está. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Por aquí. Ya está. Estimados amigos, vayamos probando, bueno, pues, ¿sí o no? Me dicen por acá este dato. Uno de ellos dice la verdad. Hay que ir probando. Aquel que dice la verdad podría ser él, él o él o él. Y no importa qué posición tomes, todos los demás tendrían que mentir. ¿Sí o no? Veamos entonces. Por acá. Vamos avanzando. Lo que yo quiero es hacer más por la mayor cantidad de problemas posibles, como siempre. A ver, préstame atención. Empezamos. ¿Qué pasaría si el señor Albañil fuese el que dice la verdad? Los demás estuviesen mintiendo. Ya. Ahora, ¿qué cosa es verdad? No. Tú cada vez que el un valor de verdad tienes que utilizar esa información. A ver qué cosa ocurre. Ya. ¿Qué cosa es verdad aquí? Cuando el señor Abañil dice, yo soy el ingeniero, ah, entonces él debe ser el ingeniero. Dice, yo no soy el ingeniero, ¿sí o no? Y eso, según el problema, es falso. Según lo que hemos asumido, obviamente, ¿no? El señor contador dice, yo no soy el ingeniero, pero es falso. Recuerda que falso con no se van y me quedaría que el señor contador es el ingeniero. ¿Listo? Ya está. ¿Qué tenemos acá? Profe, hay dos ingenieros. Esto es absurdo porque el problema dice que solamente debería haber una profesión por cada uno. Ya está. Muy bien. Entonces, caballero, nada más. Bueno, el señor albañil no es aquel que dice la verdad. Vamos a ver qué ocurre si el señor ingeniero es el que dice la verdad. Los demás tendrían que estar mintiendo. Perfecto. Listo. ¿Hay una propuesta. Bueno, veamos. El señor contador dice, yo no soy el ingeniero y es mentira. Él debe ser el ingeniero. El señor pintor dice, yo no soy el albañil y es mentira. Él debe ser el albañil. El señor ingeniero dice, yo no soy el contador y es verdad. Ah, ya. Es verdad que el señor ingeniero entonces no es el contador. Recuerda que tampoco puede ser ingeniero, obviamente, y tampoco puede ser albañil. ¿Qué posibilidad le quedaría al señor ingeniero? Hasta ahí. ¿Puedes colocarme un sí, por favor, en el chat? Si estamos de acuerdo con eso, con lo que acabo de colocar. Muchas gracias. Porque si él es pintor, el señor albañil tendría que ser contador, y está que se comprueba cuando él dice que yo soy el ingeniero, pero es mentira. Va acá. Tenemos a los cuatro personajes, cada uno con su, con su profesión, ¿no? Cada uno con su profesión. ¿Listo? Y sus nombres. ¿Qué me preguntan por aquí? ¿Quién es el pintor? ¿El señor ingeniero? La clave es la B. Ya está. ¿Qué les pareció, amiguitos? Creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Se comprendió la idea, ¿no? Sí, se recordó, mejor dicho, porque es algo que tenemos que recordar. ¿Ya? Ah. Creo que sí, ¿no? Ya está. Pero me dice easy. Listo. Parece. Yo lo hago que sea fácil. En función a lo que se ha explicado, creo que ustedes pueden apoyarme en indicarme cuál es el resultado en el ejemplo número 8. Hay tres habitaciones, en una de las cuales hay una dama, en las otras dos hay un tigre, cada habitación tiene un letrero como los que se muestran. El letrero de la puerta de la habitación en donde está la dama es verdadero y al menos uno de los otros dos letreros es falso. ¿En qué habitación está la dama? Dice, ¿no? Ya está. Vamos probando, ¿no? ¿Qué datos podemos utilizar ahora? Uno es verdadero, ¿no? Y al menos, solo me dice que es la A, al menos uno de los otros dos es falso. Bueno, estoy probando nada más. A ver, ¿qué dice? La C. Uh -huh. Ya está. Vamos, a ver, ya, procedemos, ¿ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué pasaría si en la habitación 1 hay una dama? Mira, por acá. Ya. El problema dice, la puerta de la habitación donde está la dama es verdadera. Entonces, si en la habitación 1 hay una dama, en, acá dice, ¿no? Esta habitación tendría que ser verdadero Ya. Pero, ¿qué dice la primera habitación? En la habitación 2 hay un tigre, y eso es verdadero. La 2 es un tigre. listo ¿Qué dice la número 2? En esta habitación hay un tigre, y eso efectivamente es verdadero, ¿no? Sí. La habitación 3, ¿qué dice? En la habitación 1 hay un tigre, y eso, ¿qué cosa es? Falso, ¿no? Porque en la habitación 1 está la dama. Uy, mira, qué fácil este, ¿eh? La dama, bueno, está en el 1, ¿no? Sí o no? Está en el 1. La clave es la A. Claro. Y se está cumpliendo cuando me dice el problema que en, en la, la habitación en la que está la dama es verdadero y al menos uno de los otros dos, o sea, por lo menos hay un falso, dice, ¿no? Y se está cumpliendo, mira, ¿no? acá tenemos por lo menos un falso. Va acá. Ya está. ¿Se comprendió la idea hasta ahí? Sí, perfecto. Fácil, ¿no? Muy bien, continuamos. Listo, seguimos. Figuras mágicas, a ver, ya está, muy bien. Continuamos. En cada círculo de la figura escribe un número entero de tal manera que la suma de cualquiera de los tres números alineados sea la misma. Si algunos números ya están escritos, hay la diferencia positiva de los números que se escriben en los casilleros sombreados. Uh -huh. Bueno, primer problema de este tipo, permíteme por favor presentarte la solución. Ya está. Agua. Vamos a leer los detalles. De repente por ahí pues, se te puede ocurrir algo. A ver. Recuerda que muchas veces cuando me piden hacer por acá la distribución, en este caso no me dicen qué número vamos a distribuir, ¿no? simplemente me dicen... En cada círculo de la figura escribo un número entero de tal manera que la suma de cualquiera de los tres números alineados sea la misma. No me dicen qué número, ¿no? Antes en algunos problemas te dábamos un conjunto de números para distribuir. Acá no. Acá simplemente me dice que tienen que escoger números y hacer la distribución. Me piden la diferencia positiva de los números que están en las casillas sombreadas. La diferencia positiva de los casilleros sombreados. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuál sería la propuesta por acá? Recuerda que muchas veces no va a ser necesario hacer la distribución para poder conocer esos números, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo acá. Vamos a apoyarnos en de la definición de la figura. Tres líneas cualesquiera suman igual. Entonces, voy a colocar que esta casilla sombreada es A y él es B. Que él es X y él es Y. ¿Listo? Ya está. Entonces, Ponga intención, hago esto, fíjate ahí, ya está, esta línea de tres. Y esta de 3, ambas como son? Iguales. ¿Sí o no? Ya. Yes. ¿Quiénes se van entonces? Y. Con Y se van. ¿Listo? Claro. ¿Qué? X vale 13. No sé si me dejo entender hasta ahí. Voy a agradecerles por favor que me confirmen. ¿7 o 13? Tengo 10 y menos 3, que vas a sumar. Este creo que es este. El de acá es más, menos 3. ¿a? Este que está por acá es menos 3. Es lo que hemos colocado aquí. Listo. Ahora sí, Saulo, confírmame, por favor. Te lo voy a agradecer. Ya está. Perfecto. Entonces creo que ya convertiste la idea. Podemos aplicar lo mismo para esta línea de 3 y para esta línea de 3. A menos 2 más 9, A menos 2 más 9 es igual a qué? A 9 más b más x. 9 más b más x. ¿Sí o no? X lo tenemos y de esta relación que está por acá se puede obtener el valor o se puede obtener la diferencia de las casillas sombreadas, que es lo que me están preguntando. Ya. Yes. Bueno, ¿quién se va por acá? 9 con 9 se va. Como quiero la diferencia positiva, recuerda que x vale 13. Ese b lo puedo pasar a restar y este menos 2 lo puedo pasar a sumar. Por acá me saldría 15 la clave vendría a ser la B. No han entendido nada. A ver, confírmame por favor si estamos de acuerdo con eso. ¿Se comprendió la idea? Eh, ¿no? Sí. Pero, pero ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Bueno, no, no nos interesa, ¿no? Solamente nos estaban preguntando por acá quién es, ¿cuál es la diferencia positiva de estas casillas sombreadas? Ya está. Muy bien. Ejemplo 10. ¿Qué dice por acá en el ejemplo número 10? En el siguiente arreglo distribuye los números del 1 al 7, ¿eh? Uno por casilla, uh -huh. de manera que la suma de los números ubicados en, en las casillas que se encuentran en cada hilera sea igual a 12. Me algo parecido, ¿no? Cada línea debe sumar 12. Ahora me están indicando cuánto suma cada línea. De como respuesta la suma de los números ubicados en las casillas circulares sombreadas. Uh -huh. Ya está. ¿Lo tenemos? Miren, como ya tengo el 8 y el 9 ubicados en estas líneas, ya acá mejor ya. Hay que buscar acá quienes suman 12 y acá quienes suman 12. Teniendo en cuenta de que él es una casilla en común. Creo que por el lado derecho sería más conveniente, ¿no? Porque si ellos deben sumar 12, ten en cuenta que esto debería de ser 3. ¿Sí o no? La única forma que sumen 3 sería por acá 2 y 1. ¿Sí o no? O podría ser de repente 2 y 1. Si voy por este lado que también debe sumar 12. Como acá tengo 10, acá me faltaría 2. Pero pregunto: ¿pueden haber dos veces 2? No. Entonces creo que debe ser al revés. Ya está. Muy bien. Ahí tengo las combinaciones. Tengo ese 1 que es la casilla repetida, él tendría que estar acá. Si acá tengo 8 y 1, él debería de ser 3. Si acá tengo 9 y 1, él debería de ser 2. Como esta fila también debería de sumar 12, acá tendría 7. Hasta ahí se comprendió la idea. Inclusive creo que por acá tengo una respuesta. Ana María me dice que sale la C. Muy bien, Ana María. Y ahí el resto que pasó, ya por lo menos síganme. Acá tengo 7 y acá tengo 1, sería 8. Acá me faltaría 4. 4 y 3 vendría a ser 7, más 5, 12. 2 y 4 vendría a ser 6, más 6, 12. Ya está. A ver. Hágale un sí en el chat, por favor, para saber que vamos bien. ¿Mm? Confírmame. Creo que ya está, ¿no? Me piden la suma de las casillas sombreadas que sale 11 en este caso. La clave es la C. Please. Creo que se ha comprendido, ¿no? Los claro, dos problemas de ensayo y de error que vimos solamente dos casos en, el, en la parte de cuando hicimos el avance, ¿no? Cuando hicimos nuestro avance solamente vimos dos casos. ¿no? La sesión también es corta, pues, no preciso. Así que este, más que todo es por ese detallito. Ya está. Ejemplo 11, un, problema, un tema también. Ese ha sido nuestro último tema, ¿no? Nuestro último tema de avance. Relación de parentesco. Ah, no. Fue el penúltimo, ¿no? Claro, porque el último fue planteado de ecuaciones. Ya. Entonces creo que está fresquito. ¿eh? Es un problema de relación de parentesco propiamente, ¿no? De relaciones familiares. Dice, el único hermano del padre del esposo de la única hermana de mi padre es Alex. ¿Qué es de la hermana de mi padre del hermano de Alex? ¿Alguna propuesta? Recuerda que podemos empezar por el final, ¿no? Ya está. El único hermano del padre. Muchachos, vamos a avanzar. A ver, empecemos por el final. Ten en cuenta que dice... A ver. Hola... Confírmame, confírmame si estoy conectado, te lo voy a agradecer. Hola, hola. Confírame si estoy conectado, por favor. ¿Me escucha? Ya está. Muy bien. Entonces veamos, dice por aquí. ¿Mm? El único hermano del padre del esposo de la única hermana de mi padre es Alex. Ten cuidado, ¿eh? Alex es todo esto que está por acá. Todo esto que está por acá viene a ser Alex. Uy, Dios mío. Allá, ah, es con esto. Acá está. Todo él vendría a ser Alex. ¿Listo? Muy bien. Entonces. Empezamos. Mi padre. Acá estoy yo. Acá tiene que estar mi padre. Su única hermana. Mi padre tiene una única hermana. El esposo. El padre del esposo. Este esposo tiene su padre. Y este padre tiene un único hermano. Yes. Hasta acá llegamos. Es Alex, me dice. Entonces, esto que está por acá. Ese señor. Que es el hermano. Fíjate bien, ¿ah? ¿eh? El hermano del padre, del esposo, de la hermana de mi padre se llama Alex. ¿Te das cuenta? Hasta ahí. Voy a agradecerles, por favor. Sí, profe, está bien. Creo que sí, ¿no? Sí o no. Uh -huh. Ya. Yes. Ahora me preguntan. ¿Qué es de la hermana de mi padre? ¿Qué es de la hermana de mi padre? Ah, ya, acá está. La hermana de mi padre, acá está el marcado de azul, fíjate bien. ¿Qué cosa es de la hermana de mi padre? El hermano de Alex. Acá está Alex. El hermano de Alex. ¿Qué cosa es de la hermana de mi padre, el hermano de Alex? A ver, dame una respuesta, confírmame. Tiene ese gráfico en la pantalla. ¿Qué cosa es? Muy bien, Israel. Muy bien, Piero. Claro, hay que tener en cuenta el sentido, por favor, a que me están preguntando. ¿Qué cosa es de la hermana de mi padre, del hermano de Alex, en este sentido? ¿Qué cosa es para la hermana de Alex? Para la hermana de mi padre, hermano de Alex. ¿Está? Muy bien. Listo. Se acabó. Vendría a ser su suegro. La clave es la de. Si Aníbal es el hijo de la hermana de la madre de Amelia, ¿qué parentesco existe entre el hijo de Amelia y Aníbal? Muchachos, a ver, ¿alguna propuesta? Uh -huh. Ya está. ¿Lo tenemos por acá? Una propuesta por lo menos. Sofía me dice que son primos. ¿Ya? ¿Alguien más? Una respuesta más y lo hacemos. Ajá, procedemos entonces. Amelia, la madre de Amelia, voy a llamarla Sofía, la hermana de la madre, que sea Celia, y el hijo de la hermana, me dicen que es Aníbal. Aníbal es el hijo de la hermana de la madre de Amelia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Voy a agradecerles, por favor. Creo que sí, ¿no? Ya. Luego me dice, ¿qué paréntesis consiste entre el hijo de Amelia? Ah, El hijo de Amelia. Ah, ya. Quiere decir que el hijo de Amelia. Voy a llamarlo José y Aníbal. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿Amelia y Aníbal efectivamente qué son? Primos. Pero me están pidiendo la relación entre ellos. José y Aníbal, ¿no? El hijo de Amelia, que es José y Aníbal. Ya está. Listo. ¿Qué les pareció? ¿Estamos de acuerdo con eso? Voy a agradecerles, por favor, que me confirmen. A ver si se comprende la idea. Ya está. Hola. ¿Y acá relación hay? Creo que no son primos. ¿ah? Primos son Amela y Aníbal. Muy bien, Katherine. y profesorino y tío me dicen. Por supuesto. José es el sobrino de Aníbal. Pues. Es su sobrino. ¿Me dejo entender hasta ahí? Voy a agradecerles, por favor, muchachos. Ya. Uno más, ¿ya? Uno más de parentesco, a ver. Lo que no pudimos ver. ¿Qué viene a ser del hijo de José, la suegra de la esposa del único hermano del padre de la mamá de la esposa de José? Ya. Algo similar. ¿eh? Hay que empezar por el final y vamos construyendo las operaciones, las relaciones. Uh -huh. Ya está. Vamos entonces. A ver, ¿alguien tiene la respuesta por si acaso? Hola, ¿se me escucha, no? ¿Me confirmas? ¿Estamos conectados? Sí. Muy bien, Saulo. Me dice, profeta, ¿qué? Tatara, tatara, tatara abuela. ¿Cierto, ¿Sí tatara abuela? Eso sale. Vamos entonces. El resto nos concentramos. La esposa de José. Ya, bueno, empezamos por José. Ella tiene su esposa. La mamá de la esposa. La esposa tiene su mamá. profesión son igualitas. Claro, porque su mamá Pues no tiene que parecerse. El padre de la mamá. Ahí, acá tenemos al padre de la mamá. El único hermano del padre. Este hermano, este hermano, este padre tiene un único hermano. Listo. La esposa del único hermano. Este único hermano tiene una esposa. Listo. La suegra de la esposa. Esta esposa que está por acá debe tener la suegra. Esta esposa que está por aquí debe tener su suegra. Y obviamente su suegra es la mamá de su esposo, ¿sí o no? Debe estar por acá. Claro, y como ellos son hermanos, que son iguales porque son hermanos, eh, tiene que ser mamá de los dos. ¿no? Listo. Ya está. Esta señora de verde es la suegra de la esposa, del único hermano, del padre, de la mamá, de la esposa de José. ¿Hasta ahí me dejo entender? Creo que sí, ¿no? Creo que estamos de acuerdo con eso. Ya está. Perfecto. Me preguntan, ¿qué cosa es para esa señora el hijo de José? Ah, ya, pues José por acá va a tener un hijo. El chico de azul. acá está el jovencito ella viene a ser su mamá ella viene a ser su abuela él viene a ser el bisabuelo y por ende ella viene a ser la tátara abuela, así se le llama la clave es la B ¿qué tal? ¿qué les pareció hasta aquí chicos, esta solución? voy a agradecerles por favor que me confirmen muy bien Saulo ¿se comprende la idea o no? ¿qué opinas? Ya está. Rodrigo está de acuerdo. A ver, ¿qué piensa Piero? ¿Qué piensa Sofía? ¿Catherine? ¿Israel? ¿Ana María? Uh -huh. Ana Mariana. Se comprendió la idea, ¿no? ¿Sí o no? Liz. Muy bien, chicos. Sigamos revisando más ejemplos que tenemos por acá ahora, habiendo revisado ya la parte de relación de parentesco. Vamos a revisar justamente nuestro último tema, ¿no? los problemas de planteo de ecuaciones. A ver, una situación bastante común. Un grupo de amigos piensa en realizar un viaje en bus de 5.000 kilómetros. Ya está. Creo que se puede ver, ¿no? ¿Sí o no? En su presupuesto tienen incluido una cierta cantidad destinada a gastar en gasolina. Afortunadamente el precio de la gasolina baja unos días antes de realizar el viaje, lo cual les va a permitir ahorrar 0,4 soles por kilómetro. Gracias a eso el carro podrá recorrer 250 kilómetros más de lo previsto. A cuánto asciende el presupuesto de la gasolina. Entendamos bien el contexto, el recorrido es 5.000 al comienzo, ¿no? Y luego me dicen por aquí que vamos a gastar una cierta cantidad en gasolina por cada kilómetro recorrido. A este precio le vamos a hacer una, un pequeño descuento. Lo que Siempre vamos a apoyarnos por acá en un cuadrito para ir colocando los datos. Hay que hacer un recorrido, en este caso de 5.000. ¿Cuánto es el gasto por cada kilómetro? No lo sabemos. Supongamos que sea a soles por cada kilómetro. Entonces yo, ¿cuánto de presupuesto necesito para poder gastar a soles por cada, por cada kilómetro, ¿no? Un 5.000 en total. 5.000, ¿no? Claro. Son 5.000 kilómetros, a soles por cada kilómetro, el presupuesto que yo necesito es 5.000. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Creo que está bien, ¿no? Muy rápido, ¿no? Creo que estamos bien, ¿ah? ¿eh? Ya leí el problema, más o menos estás orientado. Te voy por acá planteando el contexto y ya te vas ubicando. Continuamos. Me dicen de que hay un descuento en la gasolina y se puede ahorrar 0,4 soles por kilómetro. Tengo por acá entonces A soles, ¿no? que era el comienzo, ahora es A menos 0,4. Y esto hace de que en lugar de recorrer 5.000 kilómetros voy a recorrer 5.250. ¡Qué bacán! Ya. Yes. Lo que implica que el presupuesto sería por aquí 5,250 por A menos 4, 0,4. Ya yes. se acabó. Esto es de los datos del problema. Esto a partir de los datos del problema. Pero ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta que el presupuesto al comienzo y al final, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Son iguales porque el presupuesto es el mismo. Simplemente, como la gasolina cuesta ahora más barato, obviamente yo puedo recorrer más. Entonces, por acá puedo afirmar que 5.000 A debería ser igual a ¿Listo? A ver. ¿Puedes confirmarme que se ha comprendido la idea hasta ahí? Claro, profe, no es un problema extraño. Es un problema dentro de lo convencional, ¿no? Dentro de lo que se hace con estos problemitas. De lo que se gasta, no, no se gasta. ¿no? Listo. Vamos entonces. Procedemos. Lo demás se conoce. ¿Qué me están preguntando? El presupuesto. ¿Me quiero 5.000 A o esto? 2.100 pasa acá a sumar. 5.250 menos 5.000 me quedaría 250 A. Multiplicamos por 20 acá. mil, que es justamente el presupuesto que me estaban preguntando. La clave por acá vendría a ser la B. ¿Me dejo entender hasta ahí? confírmame por favor. ¿Qué te pareció? Ya está. ¿La? Creo que está bien, ¿no? Sí. Profecándolo de espejo. No, pues para qué. Si me están pidiendo 5.000 A, ¿qué es el presupuesto? O esto que está por acá, uno de los dos. Listo. No. Muy bien. Y se acabó el asunto. La clave es la B. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, vamos a aprovechar esta parte del repaso para darles un alcance. El análisis del triángulo equilátero compacto. ¿no? Claro, ahí ves esto en la pantalla ahí. Tengo tres ejemplos de un triángulo equilátero compacto hecho con bolitas, ¿no? Con círculos de color verde. Podrían ser fichas, inclusive podrían ser personas, ¿no? En fin. Ya. Ya está. Vamos entonces. ¿Qué características tiene esto? Ese triángulo tiene, por ejemplo, dos por lado. El total vendría a ser tres. Acá tengo tres por lado. Hay seis en total. Acá tengo cuatro por lado. Hay diez en total. Y acá tengo cinco por lado. Hay quince en total. Ya. Está. Si te percatas, la cantidad de bolitas por lado está coincidiendo con... La posición del número triangular que estamos revisando, ¿no? 13, 6, 10, 15, recuerda que son números triangulares. ¿Cuál es el objetivo de hacer este análisis? Simplemente explicarte de que si tú tienes un triángulo equilátero compacto de n bolitas por lado, el total de bolitas vendría a ser n por n más 1. Es decir, ¿no? si me mencionan por aquí esto, lo del triángulo equilátero compacto, ya sé cómo podría trabajarlo, ¿no? Tengo una cantidad... Uh -huh. Tengo una cantidad por lado y eso me va a permitir a mí encontrar el total. ¿no? Así puedo plantearlo. ¿Está bien? Obviamente, ya no voy a hacer este análisis. De frente, nada más uso la relación. Ya. Más o menos, Piero, este, a ver, confírmame. ¿Qué te pareció? Que conozcamos lo del triángulo equilátero compacto. Vamos a llevarlo a los problemas para pues saber cómo podemos utilizarlo. Mira que dice por acá el ejemplo número 15. Mario y Juan tienen 21 y 28 canicas respectivamente. Jugando se encontraron con cierta cantidad de dinero. Y se lo reparten en forma inversamente proporcional al cuadrado del número de canicas que tengan los lados de los triángulos equiláteros formados por sus canicas. Ah, ya. 360 soles. ¿Cuánto fue el dinero que encontraron? Qué bacán. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Demos una pasadita a los datos. Mario tiene 21 y Juan tiene 28. Yes. Y van a repartirse el dinero informalmente proporcional a quién? Al cuadrado del número de canicas que tengan los lados de los triángulos equiláteros. Listo. Ya está. Entonces procedemos. A ver. Si forman un triángulo equilátero compacto, para Mario que tiene 21, esa cantidad de bolitas tendría que tener esa forma, ¿no? Un A por A más 1 sobre 2. Donde A es la cantidad de bolitas por lado. Bueno, el 2 pasa a multiplicar por acá, tendría 42. Y estuviese afirmando que A por A más 1 es igual a 42. ¿Sí o no? ¿De dónde A valdría 6? ¿no? Claro, son dos números consecutivos que me da 42. 6 por 7. Ya, creo que lo he hecho muy rápido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Voy a agradecerles, por favor. Muchachos, estamos terminando ya casi nuestra sesión del día de hoy. Sí, sobrado, nos queda todavía cuatro minutos. ¿Puede hacer esto y un problema más. Ya. Piero está de acuerdo. Israel, Saulo, me confirman, por favor. Ya, a ver si se ha comprendido. Quiero participación. Si para Mario su triángulo equilátero compacto tiene por lado 6 bolitas, para Juan, que tiene 28, ¿cuántas bolitas por lado tiene su triángulo equilátero compacto? Uh -huh. ¿Lo ¿Estás pensando? A ver, ya, pues si es 28. ¿Lo tenemos? A ver. Muy bien, Saulo. Siete. Perfecto. Obvio. Muy bien, Israel. Si Juan tiene 28 bolitas y como él forma un triángulo equilátero compacto, este número debería de tener la forma B por b más 1 sobre 2. Y hasta. ¿Listo? Perfecto. Dos pasa a multiplicar. Por acá sería 56. Producto de consecutivos que me da 56 sería 7 por 8, B vale 7. Ya está. Se reparten el dinero. A Mario le toca X y a Juan le toca 360. Pero ¿qué cosa ocurre? Esas cantidades son inversamente proporcionales a los cuadrados de los lados que tienen, de las canicas que tienen por lado los triángulos equiláteros compactos. Es decir, si él lo vale 6. Ah, él debería ser 7 ¿no? al cuadrado. Simplemente voy reemplazando eso. Ya tengo datos. No te olvides que A vale, bueno, eso es 36. Esto vale 49. Creo que X tendría que ser 490. Me están preguntando cuánto dinero se encontraron. Recuerda que a Mario le tocó X y a Juan le tocó 360. La suma debe ser el dinero. La clave es la D. ¿Listo? ¿Me dejo entender hasta ahí? Voy a agradecerles por favor que me confirmen. Muy rápido creo que lo he hecho, muchachos. Pues está bien? Confírmame pues. Eric, Eric Sánchez, ¿cómo vamos? Cristina. Bonito nombre, ¿no? Cristina. César Ari. Ana Mariana. Francés. Rodrigo, ¿cómo vamos? Marco, Dicagua, Bacán, muy bien, Rodrigo. A ver, hagamos un problema más, pues. Entonces, en función a lo que se ha explicado, a ver, agradecería que me hagan una propuesta para el ejemplo 16. La idea es obviamente que yo te he explicado lo de los triángulos los compactos. Si me dicen que hay una cantidad que se forma un triángulo equilátero compacto, tú rápidamente lo planteas, ¿no? Ese es el objetivo. Que el lado tenga x y el total va a ser x por x más 1 sobre 2. A ver, voy a darle contexto en la medida que ustedes de repente por ahí quieren sorprenderme con alguna respuesta. Los alumnos de un salón se encuentran separados en dos grupos. Los del primer grupo se encuentran formando un triángulo equilátero compacto. Y los del segundo grupo formando un cuadrado compacto observándose en ambas figuras el mismo número de alumnos por lado. ¿Ya? Si todas las mujeres del segundo grupo pasaran, darían tres alumnos y el, del, y el lado del cuadrado disminuiría en dos alumnos. ¿Cuántas mujeres hay en el segundo grupo? Fácil, ¿no? O sea, esa cantidad de mujeres que es la que me están preguntando, es la que pasa de un grupo de un grupo a otro. Cuenta, amiguitos, ya. De forma análoga, ¿no? Supongamos que formamos por acá un cuadrado con personas. Imagínate que ese es su cuadrado compacto. Ya. Obviamente, si por aquí tenemos N personas por lado, el total tendría... Me confirmas eso este, por favor, este, ya, Saulo, sabes lo que ha colaborado conmigo ya toda la mañana al igual que Israel, al igual que Pierre. Creo que eso lo del cuadrado es más, no, más, más fácil de entender, inclusive más famoso. Entonces seguimos. Hagamos el planteo. Primer grupo, forman un triángulo equilátero compacto. Entonces tú dices rápidamente, ya pues profe, que ese lado tenga n, y el total sería n por n más 1 sobre 2. Ya está. Y el segundo grupo forma un cuadrado, que sea un cuadrado del lado n, y el total vendría a ser N al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Voy a agradecerles, por favor, que me confirmen si estamos de acuerdo con eso. Creo que sí, ¿no? Sí, ya está. Bacán. Muy bien, continuamos. ¿Qué cosa ocurre? Del segundo grupo, pasa al primer grupo una cantidad de mujeres. De modo que, de modo que, Dice. El lado del triángulo aquí aumenta en 3. Y la del cuadrado disminuye en 2. O sea, date cuenta por acá. Date cuenta. El detalle, ¿no? El lado del triángulo ahora aumenta en 3. Entonces, ese lado vendría a ser n más 3. Ese lado. Y como ese lado es n más 3. El total sería n más 3 por n más 4 sobre 2. ¿Me dejo entender hasta ahí? Voy a agradecerles por favor que me confirmen si estamos de acuerdo con eso. Pero me dice que sí. Bacán. Hola, hola, hola. Confírmame, por favor. ¿eh? Ya, acá. Y para el caso del cuadrado es algo similar, ¿no? Este lado que era n ahora es n menos 2. Pero el total sigue siendo n menos 2 al cuadrado. Ya, perfecto, se acabó. Una relación. El total de alumnos no cambia. El total de alumnos no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque obviamente eh, simplemente he pasado a las mujeres del segundo al primero, pero obviamente nadie se ha ido ni haya, nadie ha llegado. Entonces, ¿qué cosa yo puedo afirmar? Que el total que teníamos al comienzo, el total que teníamos al comienzo y el total que teníamos después, ¿cómo deben de ser? Iguales. Ahí apareció mi relación. ¿Estamos de acuerdo con eso, amigos? Voy a agradecerles, por favor, que me confirmen si se comprende esa idea. Si hemos entendido, se acabó el problema. Ya. ¿Se entendió? A ver, Francés, ¿se comprendió? Jennifer. Creo que ya está, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Va acá. Bueno, acá tengo mi ecuación. Sencilla, simple. Obviamente no voy a entrar en detalles, ¿no? Pasa por acá, por una diferencia de cuadrados, por acá también no puedo restar. De esta parte el valor de n sería 10. Listo. Piden, ¿cuántas mujeres pasaron del segundo grupo al primero? Obviamente la cantidad de mujeres que pasaron del segundo al primero es la cantidad en la que disminuyó, ¿no? Ese total del primer grupo. Acá tengo primero esto, y ahora tengo, ha disminuido. Eso que ha disminuido es la cantidad de mujeres que han pasado al segundo grupo. Como n vale 10, esto me sale 36. La clave por acá vendría a ser la A. Listo. ¿Se comprendió la idea, amiguitos? Interesante, ¿no? Bonito problema. Obviamente quería yo dejar de en claro eso, que no se ha podido ver en la sesión. Detallito, ¿no parece? Son estos repasos. ¿Qué te pareció, Israel? Listo. Excelente. Muchachos, como todas las semanas... Es un gusto haberlos acompañado. Que reciban con toda la alegría y con todo el optimismo el nuevo año. Nosotros hay que seguir para adelante nada más, ¿no? Que tengan buenas tardes, muchas gracias. Bien, chicos, les recuerdo que mañana vamos a tener la recuperación de Historia del Perú. Va a ser a las nueve de la mañana. Y hoy por la tarde tenemos el segundo examen. A las 3 de la tarde les comparto el enlace para que puedan ingresar a dar su segundo examen de conocimientos. Que tengan bonita tarde.